Colada a cold sipping. 너의 피부색처럼 dripping. 지금 내 핸드폰에 비친 오늘 모습에 나는 tripping. 나는 tripping. 야 콜라다 아 cold sipping. 너의 피부색처럼 dripping. 지금 내 핸드폰에 비친 오늘 모습에 나는 tripping. 나는 trippin' Yellow pina colada 말보다 헤네시의 콜라타 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말 둘을 따라 하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 빵 같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free All these girls still talk to me on IG 별 관심 없지 Cause you got that yellow skin 햇살에는 하얀 skin 만질래 so come and sit 내 차 안에서 하자 kiss 한색의 바디 안에 숨겨놓은 line I only want 바지를 내려 난 우리 엄마가 들으면 안 되지만 네가 들으면 해서 난 라임을 따 이번 여름에 마셨던 술은 다 너를 보기 전해 니나 바디카 내년 여름에 나 피냐 콜라다 내 앞에 피냐 콜라다 아 cold sipping 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 오늘 모습에 나는 tripping 나는 tripping 자기야 나를 좀 봐봐 아무리 그래도 취하면 곤란해 drink에 피나 콜라다 맘에 안 들어도 마지막 자리야 잠시만 나가서 걷자 오늘이 아마 Esta casa tiene un reguero, mis amores. Mire, ese piso está sucio. Todo eso es lodo, porque llovió. Y miren cómo está ese frente, es sucio. Miren ese piso ahí adelante, lo sucio que está. Lleno de lodo. Mire, eso es agua con tierra. Y que cuando entran con los pies, ya te saben, los de la chancleta. Eso también. Allá afuera está todo igual. Mire cómo está esta casa de asquerosa. Y de sucia, mire. Cuánto polvo. Mire qué reguero, mire. Mire cómo está todo. Anoche el marido mío y yo y dos amigos. Nos bebimos algunas cervezas y después me quedé yo y miren cómo está la casa, todo tirado, todo vuelto un desastre, entonces yo voy a limpiar ahora. Como está todo, el baño está igual, todo. Ahí teníamos el televisor, allá arriba de Santo Tomás, y teníamos un karaoke anoche. Mire el comedor cómo está. El comedor lo echamos para acá, para cuando fuimos a hacer la cena, porque la silla no se podía poner para ahí. Aquí tengo unos molondrones que me trajeron. Ay, mucho molondrón. Un reguero. Aquí tengo todo sucio. Un conflé que nos desayunamos con conflé. Ahí todavía hay el resto de la cena de anoche. Miren, mis amores. La loseta de ahí se aflojaron. Están flojas.
El don dice que la va a arreglar, no sé cuándo, lo voy a ver si le digo hoy, porque no me gusta cómo se está viendo eso, porque después que eso está desarreglado ahí, entonces ahora mire cómo tengo yo todo como acumulado, desarreglado, porque lo que estaba aquí, lo tuve que poner para ahí, un reguero. Y así está todo, un reguero, un desastre. Todavía hay resto de la cena. Ese es el calentado, cuando uno, después que hace la cena el otro día, el 25, el calentado. El famoso calentado. Ya eso es lo último que queda. Tengo que recoger todo eso. Y esa estufita tiene un sucio también. Allí también hay más sobra. Esto voy a recogerlo todo. Lo voy a echar todo en el mismo plato. Para dárselo a la perrita de afuera. Aquí son los papeles de una galleta que yo compré. Luego la gomita y eso. Y aquí va a fregar. Hay un reguero por todos lados. ¿Dónde pasó una con música? Esta es la lasaña que yo la hice, mis amores. Hice una lasaña por primera vez, nunca la había hecho y me quedó súper bien. Quiere decir, yo todo lo que hago me queda bien porque para hacer la primera vez, nunca la había hecho y para hacer la primera vez me quedó bien porque me quedó bien de sabor. No me quedó mala. Quiere decir que con... Mire cómo está el día hoy. Voy a lavar una ropa. Mire cómo está el día hoy. Está nublado. Voy a lavar la ropa que nos pusimos ayer. Aquí se usa en República Dominicana, que uno estrena los 25. Y siempre nosotros hemos llevado eso. Y la ropa que nosotros nos pusimos, miren, es un reguero terrible, ¿verdad? Yo tengo que ponerme ahora mismo. ¿Qué hace este arbolito apagado? Un arbolito de que apagado, ¿eh? Y esa musiquita, que a mí me gustan los bombillitos, pero esa musiquita no me gusta para nada. Recoge un poco. Vayan a recoger para allí. Dale. El cuarto mío está igual, mire, qué reguero. Estas son las ropas que voy a lavar. Mira los zapatos y todo, están ahí, todo regado. Mira que este sol. Amores, me hace falta mi televisor. Me hace falta mi televisor. Ay, mira nada más como tengo yo ese lugar ahí. Ahí eso en la caja de los zapatos y eso. Ahí tengo todas las cosas de manualidades. Cosas que... En esa funda tengo una ropa que le voy a, que yo recogí de Joandra, que no servía. Y para dárselo a una persona. Y eso ahí, eso es cosa para manualidades. Eso que está ahí es para una manualidad. Ay, y aquello que está allá también, otra manualidad. Que no, yo me paré con la manualidad para comenzar después de enero. Ahora diciembre me lo voy a coger para mí. Después de enero,
yo sigo con la manualidad, pero ahora mismo estoy parada con la manualidad porque lo voy a coger, estos días lo voy a coger para mí, para mi hogar y para mí. Lo dejo ahora, mis amores, ahora déjenme, les voy a enseñar yo limpiando, organizando esta casa. Nos vemos ahora, mis amores bellos, espero que estén bien y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, los que están en mi canal aquí. Gracias por suscribirse, por apoyarme. Ya ustedes saben, mis amores, feliz Navidad. Y vamos, para que me vean. No estoy muy bonita porque estoy como media resaca. Yo no soy de bebé, yo no soy mi bebedora ni nada de eso. Pero anoche me desacaté aquí en la casa. Que yo no ando bebiendo, yo no soy de bebé. Y anoche ya te estaba, me desacaté. Mire qué reguero tienen estos muchachos aquí en este cuarto también. Mire, ellos van a recoger ahora. Van a organizar su cuarto. Después yo le enseño ahora cuando ellos lo organicen. Ellos lo arreglan bien y lo... Yo arreglo para allí, voy a trapear y eso. Yo voy a cocinar también. Y ellos lo van a arreglar ahorita. Yo le enseño ahorita cuando ellos... Yo ando arregla muy bien. Mami, busca un trapito y pásaselo eso ahí. Que yo no sé qué es lo que tiene eso ahí. Mira eso ahí. A veces eso queda así. Porque ahí el tocarle la mano con la grasa. Sí, dale a eso ahí. A veces se le quita. Porque también eso, pero no, eso es sencillo, porque se le quita también con color. No se lo quite, no. Qué bien, mira papi, recoge esa ropa que está aquí abajo. Y así tienen su cuarto. ¿Qué pastelito, mami? Mira. Yo se lo enseño ahora. Mira, esa era la galletita que estaban comiendo. Y esta basura, toda esa basura la botan. Lo que sea basura, para botarlo. Todo. No está muy regado porque yo... Es que ellos se desarreglan en un solo segundo. Chariel va a ayudar también, porque él ayuda, ¿verdad, papi? Sí. Y era, no, ayer, cuando se le mete un deseo de arreglar, arregla todo. Y la mía la arreglo yo ahora. Y tienen que ser como las 11 de la mañana. Dale. Déjeme, yo le enseño ahora cuando yo limpiando.
Dios le dé mucha salud y cuarto. La puedo llover. Ahora llueve, ahora llueve en pleno diciembre. Ajá. Cada día se ven más cosas raras porque ya a esta altura de juego ya diciembre no debería estar lloviendo. Y que va a guardar en pleno diciembre. Mire que están medio mojaditos porque yo solo pasé por arriba un paño, porque aquí en la galería esto coge demasiado polvo, demasiado tierra. Mire qué lindo se ve mi cosita ahí con, mire qué lindo. Yo quería ponerle como algo ahí, una cosa ahí, una manualidad. Yo voy a hacer una manualidad para ponérselo uno ahí y uno ahí. Mire qué lindo. Ay, me gusta. Mire cómo quedaron las rejillas, mis amores, está muy bonito. Ya, mi galería está limpiecita, ahora falta ahora voy para la sala. No, voy a ir para mi cuarto para organizarlo, pero entonces cuando salga para la sala, seguir para la cocina. Primero voy a recoger mi cuarto. Los niños están recogiendo su habitación. Y qué limpio quedó todo. Cuando uno limpia echando agua, cuando uno limpia echando agua, la casa queda muy limpia. Se ve muy, muy como que se siente el aire. Se siente fresca, se siente fresca. Tengo que comprar un swap, una escoba, un recogedor de basura y un escobillón para limpiar el baño. Que está ya tan feo, ya se me tan viejo ya. Amores, todavía no he terminado. Ahora que voy ya yo fregué los platos de la cocina. No se lo enseñé porque estaba cocinando, entonces me cogió el tarde. Pero ahora voy a organizar la sala. También llegó una amiga mía y me quedé con ella hablando ahí. Voy a organizar un chile. La sala está un poco regrosa. Dame como despolvarla y organizar todo como estaba. No he podido comprar No he podido comprar
la vela. Porque no sale de aquí casi. Vamos a ver si mañana la compro. Hay que barrer. Ahora vamos a recoger los muebles. Vamos a organizarlos muy bien. A ver, que se me descargó la tablet esa, el teléfono yo lo tenía ahí grabando y ahora se me descargó.
zone.